Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Como siempre, desde los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos principales. En esta edición de Cambio Agropecuario, producción de frutillas. Los cultivos de segundo año comienzan a expresar sus frutos en un momento sumamente oportuno para alcanzar los mejores precios del mercado. Variedades e híbridos. Características y recomendaciones de manejo para el material genético que se utiliza en las distintas zonas tabacaleras de los valles templados de Salta. Producción ganadera. La cadena cárnica de Argentina trata de impulsar el mercado de los cortes de alto valor para China y apuntalar nuevos destinos comerciales alcanzados. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy dialogando con el doctor Daniel Urcilla, vicepresidente del IPCBA. Él nos habla de la participación de la industria cárnica argentina en la última edición de la Cial de Shanghái. Yo creo que fue una feria sobresaliente, porque primero la última Cial había sido en el 19, el Cial en Shanghái. Estábamos volviendo, China sigue siendo el importador mundial de carnes. Por ende, para Argentina también el mercado más importante, 80% del volumen. Volver a China era todo un desafío. Volvimos con 1.100 metros expositivos, 33 empresas con sus box, más todas las empresas visitantes sin stand. Un restaurante de 35 mesas con casi 500 cubiertos por día. Más de 70 colaboradores trabajando en el pabellón de IPCBA, entre intérpretes, mozos, cocineros. Como IPCBA, muy satisfechos. A nivel de visitantes, yo creo que también fue una de las ferias más concurridas. Creo que aparecieron los compradores o distribuidores de las ciudades del interior de China, ya no los importadores más grandes. La tónica general fue los bajos precios, que incluso no fueron el piso, porque volvimos de la feria y continuó bajando el mercado. Creo que tiene su explicación que todavía la reactivación económica en China luego de las restricciones de pandemia no se ven en su esplendor. Todavía hay restaurantes cerrados, según nos comentan los importadores de allá. Y también tienen altos stocks, porque durante la época de restricciones siguieron comprando. Entonces ese stock hoy les posibilita tener una posición negociadora más holgada y la verdad debemos hacernos cargo. La oferta hacia China, tanto de Brasil, de Uruguay y de Argentina, es importante. Entonces hoy están comprando, pero solamente a precios que les resulten convenientes a ellos. En ese contexto, nosotros tenemos que revisar la competitividad que tiene el industrial, el exportador argentino, y ahí todas las restricciones internas que nosotros tenemos nos están haciendo mella, y creo que esa es hoy la gran diferencia entre un exportador brasilero con un exportador argentino. Y respecto de las menudencias, ¿cómo está el trabajo de apertura de mercado y qué significa para Argentina vender menudencias? Bueno, el mercado de menudencias es importante en primer lugar porque hemos disminuido muchísimo el consumo de menudencias en Argentina. La cultura de consumo que teníamos, por ejemplo, con respecto a los bifes de hígado, hoy no en todas las casas se consume, incluso en las nuevas generaciones uno le ofrece y no son abiertos a probar. También pasa con otras menudencias. Entonces el mercado de exportación es el principal destino. Cuando se hizo el protocolo de carnes con China, quedó pendiente el de menudencias. En esta visita del ministro Massa se ha logrado reactivar. Estuvimos reunidos con el secretario Bailo, tiene expectativas de poder viajar en julio a firmar el definitivo.
ojalá que se pueda realizar, porque no solamente incluye la apertura de menudencias bovinas, sino también menudencias porcinas. Entonces, genera un nicho de mercado que puede significar mayor valor, que en definitiva mejora las posibilidades de todo y son más ingresos de divisas para el país. La actualidad del mercado internacional de carnes, la participación de la industria cárnica argentina en la última edición de la CIAL de Shanghái en China y, por supuesto, algunas novedades que tienen que ver justamente con el mercado, los precios que hoy se están pagando por estos cortes en particular que está importando el país asiático. Enseguida vamos a continuar dialogando con el doctor Daniel Urcía. Ahora nos vamos al Valle de Lerma porque se está desarrollando la cosecha de algunos cultivos de frutilla que han quedado desde el año anterior, con buenos resultados en cuanto a lo productivo y también en cuanto a lo comercial, porque salir en esta época del año, sin dudas, es muy oportuno y beneficioso. Un placer volverlos a tener aquí y, bueno, muchas gracias por la visita. Están viendo de nuevo la producción de frutilla y ahora en esta estación, que bueno, que casi no hay y está fenomenal, la verdad. Bueno, tener fruta en esta época del año sin duda que tiene ventajas comparativas respecto de lo comercial. Sí, la verdad que sí, porque bueno, en esta época no hay mucha competencia y bueno, por ahí las competencias que tenemos traen frutas por ahí más chicas, por ahí golpeaditas, maltratadas, y bueno, nosotros tratamos de aprovechar esas desventajas y convertirlas en nuestro fuerte. Decías que esta no es una fruta de primicia, sino que es una fruta tempranera, fruta, digamos, de plantas que ya tienen más de un año. Claro, por ahí nosotros no llamamos primicia, ya que primicia sería poner una planta de estación temprana que da frutos más temprano que las otras, cosechando primicia de primer año. Esta sería una producción de plantas de segundo año, podría decirse primicia de segundo año, y bueno, está bárbara igual la producción. Que son las mismas que veíamos ya el año pasado, hacia el mes de octubre más o menos. Exactamente, el año pasado hicimos la toma aquí, en el mismo campo, y bueno, lo que se hizo es cuidar la frutilla, las plantas, y bueno, con un poco de suerte y buen manejo, estamos teniendo producción en esta época del año. Con variedades que han sido perfectamente adaptables a las condiciones agroclimáticas que tenemos justamente en la provincia y que no han sido afectadas en demasía por el frío intenso que tuvimos hasta hace unos días. Exactamente, si bien esta variedad sigue siendo Camino Real, que es nuestro caballito de batalla, está teniendo buena producción y el clima sí por ahí es algo nos juega en contra, pero bueno, hay que saber llevarlo. El frío por ahí hiela las flores y eso no, nos afecta en la cosecha, pero bueno, con un arduo trabajo de tapar, cubrir, por ahí haciendo un poco de fuego, mantener el clima adecuado para que no se pierdan las flores. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer aquí estas plantas con capacidad productiva? Y estamos estimando que se pueden mantener hasta agosto aproximadamente, pero bueno, siempre hay que ir viendo, ya sea por el clima y también el manejo que le vamos dando. Y así se van reemplazando, digamos, por nuevas variedades de nuevos años que evidentemente van a expresar mejor su potencial. Exactamente, las plantaciones de la frutilla de este año, digamos, las nuevas, ya se realizaron los cultivos de producción nueva y bueno, esas van a estar produciendo ya en agosto, si Dios quiere, cuando estas acaben. Y bueno, vamos a tener frutillas, si Dios y la Virgen lo permite, todo el tiempo. Bueno, esta es una de las tantas actividades que se complementan con la principal actividad que tenemos aquí en el Valle del Lerma, que es el tabaco, y se adecua perfectamente, digamos, en cuanto a tiempos para su cosecha y su manejo. Exactamente, se coordina por ahí bastante bien, aunque uno no parezca, y bueno, se puede trabajar, como lo ven, año seguido, año redondo, y bueno, se mantiene todo el tiempo en la frutilla. Y también vemos varios emprendimientos que están abocados al desarrollo de esta actividad en el Valle del Lerma, que va creciendo día a día. Sí, es un buen emprendimiento para aquellos que quieren iniciar con algún sistema agropecuario. La frutilla, la verdad, es una buena opción.
es algo que por ahí te permite tener más fallas, si bien la inversión por ahí es algo cara, la frutilla te permite establecer ciertas pautas que por ahí uno no conoce a medida de trabajo. Y bueno, es una excelente iniciativa y ir sumando más frutilleros, lo que es en el Valle de Lerma, sería ideal, digamos, es nuestro pensamiento a futuro. Oscar Tapia nos hacía referencia al desarrollo de este cultivo de frutillas que se lleva adelante en el Valle de Lerma, con cada vez más adeptos al desarrollo de esta actividad. Hoy comercializando ya el remanente de lo que ha quedado de los cultivos del año anterior, con buenos precios en el mercado regional. Enseguida, la conclusión de esta nota. Ahora les presento nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Empezamos una nueva campaña. Somos parte de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquí estamos para vos. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Ah, con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¡Y caminos de ida! ¡Epa! Mirá qué metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta. Defendiendo los intereses del sector tabacalero. Ingeniero Darío Piumatti, jefe de agronomía de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, en la próxima nota hace referencia al material genético que normalmente utiliza el productor tabacalero de nuestra provincia y cuáles son las recomendaciones y técnicas de manejo para llevar adelante cada uno de estos materiales. Además de que el productor hoy esté semillando y esté eligiendo los cultivares, las variedades o los híbridos, es importante que también orientarlo un poco de manera de que él, lo que semilló, también vaya organizándose de manera de la etapa de trasplante que va a usar para esos cultivares. Así que un poco lo voy a orientar con respecto a los cultivares que se están recomendando, están usando generalmente acá en el Valle, que son el K394 con origen puede ser de La Posta, o puede ser internacional, que está dando muy buenos resultados. Como sabemos, es una variedad muy estable. Lo que tiene esa variedad, generalmente se la recomienda para trasplante temprano, estamos hablando de los primeros quincenas de septiembre.
esa variedad también lo que tiene, que es una variedad muy noble, muy adaptada ya a la zona tabacalera de Salta. Como es temprana, es una variedad que se desarrolla muy bien con los riegos. Entonces es importante eso, de que nosotros estemos siempre atentos con ese tipo de manejo, con el riego, con muy buena fertilización. Tiene que tener los niveles de NPK muy bien dados. Estamos hablando de a lo mejor cerca de 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Estamos hablando de 60 kilos de fósforo y a lo mejor cerca de 200 kilos de potasio por hectárea. Entonces eso hace de que esa variedad se desarrolle muy bien. Como es una variedad que se maneja por riego, esta se va desarrollando muy bien durante toda la temporada y lo que hace es de que se la pueda cosechar a lo mejor cerca de principios de diciembre, fines de noviembre. Lo que tiene esto es que si en el momento que comienzan las lluvias, comienza la alta temperatura, más la humedad ambiente, todo eso hace que se comience la maduración de esta variedad. Y lo que nosotros, para anticipar esa maduración tan rápida que tiene, es importante que manejemos muy bien la flor, manejar con botón floral. Entonces hacemos que esa variedad destine toda su energía a las hojas, que siga desarrollando las hojas, mantenga el color, mantenga los aceites, todo eso dentro de la hoja. Entonces nos espera un poco más y sí, después cuando ya vienen más lluvias y más temperatura, entonces es importante que estemos muy atentos y tengamos las estufas disponibles. La cosecha, quizás son cosechas cada 7 días o 10 días, entonces hace de que estemos preparados para ese cultivar, esa variedad, tengamos las hectáreas suficientes para soportar la cantidad de estufas que tenemos y a su vez hace de que con esa variedad tengamos muy buen rendimiento, porque es una hoja muy pesada con muchas venas, las venas son muy gruesas, muy buen tamaño, también tiene muy buen color, nos da muy buenos aceites, muy buen aroma. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando ponemos cultivar esta o la variedad K394, de manera de que tengamos en cuenta todos esos puntos. Lo que tiene también que nos soporta bastante las manchas foliares, manchas climáticas que tiene. También nos aparece algo de alternaria, algo de cercospora en las hojas, nos mancha un poco eso. Pero cuando tenemos ambientes muy húmedos y tenemos mucha insolación, también eso genera de que nos aparezcan estas manchas. El sistema radicular no es muy grande. También entonces tenemos que saber manejar el agua de riego. Si tenemos suelos muy pesados, tenemos que saber manejar los riegos, estar atento de no inundar el sistema radicular. Y si tenemos suelos livianos, como son suelos arenosos o ripiosos, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que el agua, no vamos a tener tanto problemas de agua, pero sí con el tema de la fertilización, que se nos van los nutrientes, cada vez que regamos se nos escapan los nutrientes, especialmente el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta. Si tenemos suelos normales o suelos francos, bueno, entonces eso hace de que la podamos manejar un poquito mejor. En suelos muy orgánicos, que tengamos mucha cantidad de materia orgánica, anda muy bien, pero tenemos que manejar la fertilización, de manera de que esos suelos con mucha materia orgánica, tenemos mucho nitrógeno disponible, entonces se hacen hojas muy grandes y no tienen cuerpo. Entonces, sí es importante en suelos tabacaleros normales que tenemos, tener esos puntos de encuentro. Características y también las recomendaciones de manejo, en este caso para la variedad 394, una variedad que está siendo muy aceptada por la producción tabacalera de la provincia de Salta por condiciones muy particulares en cuanto a los rendimientos finales. Enseguida vamos a continuar dialogando con el ingeniero Darío Piumatti. Ahora la conclusión de la nota que logramos con el doctor Daniel Urcía referida a la situación del mercado internacional de carnes de la República Argentina. Sin dudas que China hoy
tiene que abastecerse de cortes de alto valor. Además, vamos a ver cómo se están asegurando y apuntalando los mercados nuevos ya alcanzados. Lo que estamos tratando de impulsar incluso es el producto de valor en China. A través de la campaña de comunicación también vamos insertando lo que es el producto insignia de Argentina, que es el bife, digamos, muy bien valorado en Europa, muy bien valorado en Estados Unidos. Ese realmente es el corte de alto valor, no es la vaca que se adapta perfectamente a la cultura culinaria de China, pero que justamente tiene un valor inferior. Hablamos de un producto que ya está con su vida útil agotada, porque una vaca que ya hizo su amortización, China le vino a agregar valor a ese producto, con lo cual no lo podemos denostar tampoco, pero en la medida que el consumidor chino es atraído por la cultura de la cocina occidental, ahí empezamos a jugar en un mercado más gourmet, de restaurantes, de hotelería, y a eso hay que aspirar. Los mercados de mayor valor siguen siendo Europa, sigue siendo Dubái, Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un desarrollo muy interesante desde la reapertura. Los frigoríficos han consolidado acciones de venta, a diferencia de la vez anterior, trabajando con importadores, desarrollando vendedores o comerciales en destino. Es un mercado muy grande, Estados Unidos, muy conocedor de carne, pero el producto argentino se adapta muy bien. Y recientemente se abrió México después de muchos años de negociación. Después de muchos años de negociación, tenemos apertura en México, tenemos sin aranceles este año porque fue declarada la carne como bien alimenticio, por ende no paga aranceles de ingreso. Se está trabajando, se compite muy fuerte con Estados Unidos, la industria estadounidense es la proveedora de carnes de México, pero también el producto es reconocido por el pueblo mexicano, así que es un mercado que hay que trabajar, apuntalarlo, se sigue trabajando. Estuvimos reunidos IPCBA y SENASA con aspiraciones de invitar al jefe del organismo sanitario de México a venir al país, a recorrerlo, ver Palermo, tratando de lograr la apertura de genética, que es otro mercado interesante, porque hoy la genética argentina a México llega, pero primero ingresa por Canadá. Entonces tenemos que trabajar para abrir el mercado y llegar directo. Bueno, estamos en un mundo muy competitivo y Argentina tiene herramientas competitivas. ¿Cómo acompaña la situación macroeconómica del país? Y yo diría que no acompaña, pero tenemos expectativa que en algún momento se ordene. La ganadería necesita una economía estabilizada. Hablamos de biología, de tiempos que no se pueden achicar. Y cuando uno piensa a 4 años vistas, realmente necesita mercados más estables para poder proyectar, amortizar inversiones. Hablamos de un negocio donde las inversiones son muy altas, entonces se necesita estabilidad. Un análisis de la situación actual del comercio internacional de carnes para la República Argentina. Tratar de apuntalar y conservar los mercados recientemente adquiridos y también tratar de llegar con cortes de alto valor al mercado asiático. La palabra del doctor Daniel Urcilla, vicepresidente del IPCBA. Ahora le presento nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta. Defendiendo los intereses del sector tabacalero.
De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con montañas, con paredes verticales y horizontales. ¿En serio? Ajá. Con dunas para disfrutar a full. Ahora sí, ahora no. El mejor mundo del mundo. ¿Te parece? Proba Mercurio, tomá. Un lugar con brisa y con viento. Grosso el viento. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero... con tomates, con paltas, con olivas. Y un touch de ciboulet. Este es el mejor mundo del mundo. El mejor. Esta es nuestra tierra. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Empezamos una nueva campaña. Somos parte de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquí estamos para vos. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Vamos a continuar con la nota que hemos logrado con Oscar Tapia, productor de frutillas de Rosario de Lerma. Más conceptos acerca del desarrollo de los cultivos de segundo año y también las nuevas variedades que se están introduciendo para salir dentro de un par de meses al mercado regional. Año a año se suman nuevos productores, se van sumando productores hortícolas que más o menos quieren ir conociendo o ir viendo cómo es el cultivo de la frutilla para ver, analizar ellos su mercado, su capital para invertir. Y la verdad que sí, cada año somos más. Si bien el crecimiento a tema de cultivo, producción se mantiene casi estable, siempre vamos sumando más productores. En algún momento vamos a tener la oportunidad de crecer en materia de hectáreas de producción. A pesar, digamos, de que la inversión resulta un tanto onerosa al principio, pero seguramente se va amortizando en el tiempo. Exactamente, la inversión es algo costosa al empiezo, como dice, y bueno, por ahí es el eslabón más principal que hay que romper para poder empezar en la producción. Y bueno, la frutilla después va dando sus frutos y con un buen manejo esto se vuelve algo rentable. Estamos viendo buena carga en cada una de las plantas y evidentemente también expresa lo que decíamos en el principio de la nota, el potencial que tienen estas variedades para desarrollarse aquí. Sí, nosotros trabajamos, como digo siempre, con Camino Real, que es nuestro caballito de batalla. Ahora estamos probando nuevas variedades porque, bueno, Camino Real va a dejar de circular en un par de años. Y bueno, y hay que ampliar, obviamente, la gama de variedades. Pero la frutilla Camino Real es bastante buena, tiene una excelente calidad, buena carga, buena fruta, sabor. Ganó en todos los puntajes hasta el momento. Y ustedes llevan adelante un manejo que tiene muy poca incidencia de agente activo en cada una de las plantaciones. Exactamente. Nosotros en particular tratamos de disminuir al máximo el uso de agentes activos para el campo. No voy a mentir, se usan en todo caso, pero siempre tratando de reducir. Y bueno, tenemos también nuestra parcela que es agroecológica, donde hacemos las pruebas para ver las resistencias de la falta de algunos agentes en las plantas. Teniendo en cuenta de que es propicia a la frutilla para la presión de plagas y enfermedades, ¿no?
Exactamente, la frutilla, la fruta en general, la planta es bastante firme, bastante resistente, pero la fruta tiene su deficiencia, es muy atacada por una gran variedad de insectos, y ya sea por animales también, y además, bueno, los pájaros, es bastante atacada, y la flor también se hela, también es atacada por los trips, también es atacada por gusanos, tiene un gran aspecto de ser atacada por varios organismos. Pero aún así se la mantiene lo mejor que se puede. Bueno, hoy ya tenemos esa posibilidad de generar algunos ingresos más en esta época del año, donde quizás el resto de las actividades no llevan esa inserción económica en cada campo. Exactamente, como ve, la producción ya se cumplió su ciclo anual el año pasado, y este año, bueno, como nombré primero, que es con un buen manejo y un poco de suerte también que hay que tener, la planta sobrevivió para el segundo año, sobrevivió una gran cantidad, entonces se la sigue manteniendo para seguir cosechando y seguir manteniendo el producto. Oscar, muchísimas gracias por habernos recibido nuevamente, y ojalá que esto continúe adelante, por supuesto, y que los resultados que hoy expresa se puedan multiplicar en el tiempo y cada día ustedes tengan, digamos, más aptitud para llevar adelante esta actividad. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, la visita, y bueno, Dios quiera vuelvan de nuevo para ver la frutilla, la que es de este año, digamos, y los esperamos en cualquier momento. Sin dudas vamos a volver a visitar al amigo Oscar Tapia hacia el mes de septiembre para conocer más aspectos referidos a la producción de frutillas que se lleva adelante en el Valle del Lerma con éxito y, por supuesto, con reconocido prestigio a nivel del mercado regional. Vamos a darle continuidad ahora a la nota que hemos logrado con Darío Piumati, jefe de agronomía de la Coprotab. Él nos está hablando hoy de los materiales que normalmente está utilizando el productor tabacalero para desarrollar en los campos en esta presente campaña 2023-2024. Después tenemos los otros cultivares que son híbridos, especialmente el MB59, el MB312, que son de la posta, el MB411, el MB57 o 47, que son esos cultivares, más o menos lo podemos englobar un poco casi todos juntos. Lo que tienen esto, la particularidad que tienen muy buen sistema radicular, entonces en aquellos suelos con problemas de nemátodos andan muy bien estos cultivares. Estos sí son cultivares, no son variedades estables, son híbridos. Entonces, lo que tenemos especialmente con el MB59, por ejemplo, es un cultivar recomendado para temprano e intermedio, anda muy bien en las plantaciones. Nosotros tenemos uno de los cultivares que se utiliza con un buen porcentaje aquí en el valle, estamos hablando de un 25% casi. Se comporta muy bien, tienen mucha experiencia los productores. También tiene buen color, el peso no es tanto como el 394. También hay que controlar muy bien el desflore, los brotes, porque son cultivares de desarrollar muchos brotes. Son cultivares petizos, tienen buen tamaño de hoja, así que se pueden manejar bastante bien en el campo, no nos apura tanto, ¿sí? Entonces el 59 es más parecido al 394. Después tenemos el otro cultivar, el MB411, que también se utiliza acá bastante en el valle, que lo tenemos casi un 20%. También es una hoja muy limpia, tiene un sistema radicular muy bueno, muy lindo. También se tiene que controlar muy bien la flor. La hoja es limpia, no es un color intenso, pero sí me da mucha clase. Entonces eso hace de que el productor lo pueda manejar bien, no nos apura tanto en las estufas, así que sería interesante que tener en cuenta esas cosas. Tenemos que tener en cuenta los tipos de suelo para los riegos. Este cultivar aprovecha muy bien el agua porque tiene un sistema radicular bastante interesante. Podemos encontrar en las hojas a veces alguna mancha climática. No vimos tantos problemas de alternaria o cercospora que me mancha la hoja, como en el 394, pero sí son cultivares que a mí me dan mucha confianza para el manejo, y
tenemos que tener en cuenta, como todas las, los cultivares, todas las variedades en tabaco, controlar muy bien el agua, ¿sí? Si nosotros rayamos con una pendiente muy pronunciada, de un 3%, 2%, sabemos que se va a desarrollar muy petiza hasta que comiencen las lluvias. Pero si nosotros hacemos una pendiente máxima del 1%, sabemos que vamos a tener una plantación muy pareja, entonces eso hace que tengamos que hacer curva de nivel. Ahí estamos aprovechando muy bien el agua y eso va a pasar para todas las variedades, que si nosotros hacemos curva de nivel, aprovechamos muy bien el agua, aprovechamos el fertilizante, se reduce mucho la incidencia de nemátodos. Si la planta está estresada, comienza a largar por el sistema radicular más sustancias que atraen a los nemátodos. Entonces yo tengo una planta que se está desarrollando muy bien, con muy buen sistema radicular, que tiene muy buena cantidad de agua. A pesar de la insolación fuerte que tenemos acá en el valle, esa planta igual se va a seguir desarrollando porque tiene la noche donde la planta se recupera, respira de noche y quema todas sus energías, hace todo un desarrollo de toda la parte aérea, todo el sistema radicular. Cuando comienza el día, a pesar de la insolación, la planta se desarrolla, hace la fotosíntesis y produce todos los almidones que son necesarios para el desarrollo de la planta. El material genético utilizado por los productores tabacaleros de la provincia de Salta, algunas recomendaciones de manejo y particularmente recomendaciones de riego para evitar inconvenientes sanitarios que luego se traducen en disminución o pérdidas de los resultados finales. Enseguida la conclusión de la nota con Darío Piumatti. Ahora nuestra última pausa comercial. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con montañas, con paredes verticales y horizontales. ¿En serio? Ajá. Con dunas para disfrutar a full. Ahora sí, ahora no. El mejor mundo del mundo. ¿Te parece? Proba Mercurio, tomá. Un lugar con brisa y con viento. Grosso el viento. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero con tomates, con paltas, con olivas. Y un touch de cibulet. Este es el mejor mundo del mundo. El mejor. Esta es nuestra tierra. Fertinorte. Los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Empezamos una nueva campaña. Somos parte de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquí estamos para vos. Sumicli, Asociación Mutual de Seguros. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo.
Vamos a presentar esta sección de Senasa Central que tiene que ver con el transporte de ganado y también con el impulso a la cadena caprina en la agricultura familiar. El plan de verificación de dominios de transporte consiste en que a partir del 21 de junio del presente año va a ser un requisito obligatorio para la emisión de los documentos de tránsito electrónico por autogestión, consignar el registro del dominio del transporte que va a trasladar los animales. En esta primera etapa, los animales contemplados son las especies bovinas, bubalinas, equinos, porcinos, caprinos y aves. Y el sistema va a permitir avanzar en la emisión del DTE cuando el transporte se encuentre registrado en la base de datos del sistema de habilitación de transporte. En este caso, en esta primera etapa, el transporte tiene que estar registrado, es decir, tiene que estar habilitado, y la emisión del DTE va a permitirlo en el caso de que esté vigente o vencida esa habilitación. En la segunda etapa, que va a comenzar a partir del 24 de julio, ya la obligatoriedad del registro del dominio va a exigir para emitir el DTE la vigencia de la habilitación del transporte. Pero exclusivamente en los traslados de bovinos, bubalinos, equinos y ovinos con destino a exportación a la Unión Europea. Es decir, no a todos los destinos ni tipos de movimientos, sino específicamente a los transportes que estén que trasladen animales con destino a la Unión Europea. El objetivo es avanzar en que la mayor cantidad de transportes se encuentren habilitados y el objetivo de la habilitación es que estos transportes que trasladan animales de cualquiera sea la especie reúnan las condiciones de bienestar animal durante el traslado, que signifique desde un establecimiento a otro, desde un establecimiento a una planta frigorífica o un remate feria. Y lo importante es llevar tranquilidad al sector, que la comercialización no se va a ver afectada, que la emisión del DTE por autogestión se va a poder concretar, excepto que el transporte no se encuentre registrado en la base de datos del SENASA. Estoy satisfecho porque este es un taller de trabajo donde uno puede detenerse, mirar el estado de evaluación del futuro de este trabajo y mejorarlo. Muchas veces hay que hacer, como dicen en el ámbito de las carreras, un stop and go, parar y continuar. Estamos en esta etapa de parar y continuar porque el plan así lo merece. Y para la conducción del SENASA, involucrarse también porque tiene un componente político de articulación con las provincias y nuestro rol, tanto el de Diana y el mío, es lograr esa profundización del rol en aquellas provincias que estén algo atrasadas. Del SENASA intervienen muchas áreas técnicas. Pensemos que la producción caprina tiene un componente sanitario y de inocuidad muy fuerte, desde la producción primaria y el agregado de valor, la faena, en los lácteos, así que todas nuestras áreas intervienen y esto es una producción que en algunos centros regionales del SENASA son un montón de unidades productivas, ¿no? Entonces, para el SENASA este es un tema, queremos priorizarlo, queremos ponerlo en una agenda con sanidad animal, con inocuidad y calidad agroalimentaria, con los laboratorios, así que el SENASA tiene bastante para aportar dentro de lo que es el desarrollo integral de la cadena. Es muy importante el tema de la producción caprina en agricultura familiar. El 90% de los caprinos en Argentina está vinculado a ese sector. En cuanto a sanidad, hay patologías que son zoonosis, o sea, no solo atacan a los animales, sino que pueden contagiar a los que tienen contacto directo tanto con los animales o con sus derivados, como ser la leche no pasteurizada. Por lo tanto, estas jornadas son muy importantes porque visibilizan la problemática que hay con la producción caprina, que muchas veces está invisibilizada porque hay subregistros de productivos. Hay cerca de 4.120.000 caprinos en Argentina que están distribuidos en 46.000 establecimientos, pero en realidad sabemos que son más los establecimientos que tienen porque hay un subregistro importante. Parte de estas jornadas es visibilizar esta problemática y buscar diferentes soluciones tanto para tener registros y poder aplicar programas más eficientemente.
el bloque que nos envía la gente de Senasa Central para tratar de promover las acciones que lleva adelante este organismo a nivel nacional. En este caso, hablando de transporte de ganado y también del impulso a la actividad caprina en la agricultura familiar. Ahora le presento la conclusión de la nota que hemos logrado con Darío Piumatti. En este caso, él se refiere a cómo tratar de resguardarse de las enfermedades de suelo que permanentemente están complicando el desarrollo de la actividad tabacalera. Nosotros estamos recomendando siempre el azocistrobin para que haga un fungicida que se utiliza para el momento de trasplante y ayuda a la planta a producir sustancias que hacen que generen resistencia o tolerancia a enfermedades del suelo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una planta que está muy bien desarrollada, manejado bien el problema del agua, porque esa raíz está asfixiada, no tiene cómo desarrollarse, cómo largar nuevas raíces, entonces tenemos problemas de alguna enfermedad fúngica del suelo. Entonces, la planta empieza a estresarse. Y bueno, ahí me entran no solamente hongos, sino me entran bacterias, llega el nematodo. Entonces, lo importante de esto es todos estos cultivares que estuvimos viendo, hablando, no son tan susceptibles a Raltonia o a Fitóstora, que hace de que, bueno, que la planta sea atacada. La presencia de esos hongos sí o sí los tenemos en el suelo. El tema es de que si la planta está estresada, son fácilmente atacadas. Entonces, si nosotros manejamos muy bien el tema de trabajo de suelo, como estamos viendo acá en la finca de Ramón Pérez, un buen trabajo de suelo, un suelo profundo, que yo lo haya regado a lo mejor previamente, lo haya regado en invierno, que haya hecho un cultivo de verdeo, y tenga una pendiente razonable, que no sea mayor al 1%, todo eso hace que la planta no se estrese. Tenga una buena fertilización, como estábamos hablando hace un momento. Hay lugares que a lo mejor los niveles de nitrógeno son menores, a lo mejor estamos hablando de 60 o 70 kilos por hectárea, y de potasio a lo mejor 180 kilos, y de fósforo 40 o 50. Pero sí es importante que hayamos hecho el análisis de suelo para tener una fertilización balanceada, y lo importante de esto es que sepamos regar y se riegue bien el suelo. La planta está estresada, en cualquier momento se estresa con los fuertes calores, entonces sí está, es atacada por bacterias, por hongos y nematodes, que bueno, todos estos cultivares que estuvimos hablando, inclusive los MB, 47, que son muy buenos híbridos, que soportan muy bien el estrés en el campo, que tienen muy buen sistema radicular, pocas manchas en las hojas, todo eso hace de que, bueno, que podamos por lo menos estimar o planificar una buena cosecha. Manejo del cultivo adecuado y por supuesto el manejo sanitario, que debe ser el correcto y en el momento oportuno para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Sí, así es. A medida que nosotros le estamos recomendando determinados cultivarios o variedades, también le decimos que todo el plan sanitario, que si nosotros se lo pasamos a los productores, los tenemos en la página web o se lo pasamos al celular por los grupos, bueno, ahí tenemos todo el plan sanitario a partir del momento de trasplante y todas las etapas del cultivo, tanto en la aplicación de productos químicos como fungicidas, herbicidas, insecticidas, que hace todo eso de que la planta, a pesar de todas las condiciones climáticas que tiene que soportar, no se estrese tanto si tiene algún problema de algún ataque. ¿Sí? Lo que sí tenemos que hacer es importante, a medida que nosotros comience el trasplante o tengamos determinadas variedades, hacer un monitoreo para ver cuáles son las plagas que hayamos tenido en la campaña pasada, como en el caso nos pasó con muchos problemas del ácaro. Entonces, que el productor recién se daba cuenta que tenía ácaro cuando estaba la hoja en la estufa, bueno, que este año, si ya tuvimos el año pasado, este año seguramente lo vamos a tener, y si hay un año con efecto del niño, que vamos a tener mucho más humedad en ambiente, es seguro que a partir del mes de diciembre ya lo vamos a tener. Entonces, hacer la prevención de aplicar los productos químicos necesarios y recomendados por el departamento.
Ha sido muy amable y seguramente, ante cualquier duda, el Departamento de Agronomía está a disposición de los productores. Por supuesto, así es. Tenemos el Departamento de Agronomía, bueno, toda la parte del Laboratorio de Agronomía. Y bueno, cualquier duda que tenga, bueno, nos puede consultar o llamar por teléfono y estamos a su disposición. El manejo sanitario y, por supuesto, la recomendación técnica de cada uno de los integrantes del Departamento de Agronomía para tratar de llevar adelante con éxito el desarrollo de la actividad tabacalera. La palabra del ingeniero Darío Piumatti, jefe de agronomía de la Coprotab. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y, por supuesto, la posibilidad de acceder a nuestra página web para informarse de lo que acontece en el sector agroproductivo a nivel regional, nacional e internacional. A usted lo encuentro, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias.